¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que ya por casi 5 años le está acompañando semana a semana a través de una extensa red de canales a través del país. Particularmente mencionamos Mundo TV, en la señal de cable Mundo desde Valparaíso hasta Llanquihue, en regiones tenemos Telecauquenes, Ñublevisión, entre otras, y también Radio Nonguén en Concepción. Y por supuesto en otras plataformas de Facebook, YouTube y Twitter, que normalmente están disponibles todos los programas de esta serie donde entregamos información, datos, análisis, entrevistas para que usted esté informado. Recuerde, la democracia se construye dialogando y para dialogar hay que tener información y hay que saber conversar y poder ver los temas con la suficiente perspectiva, que es lo que las cartas sobre la mesa le quiere entregar semana a semana. Este programa es posible gracias a Smartic también, que en este mes de enero nos está acompañando con su auspicio. Es una plataforma virtual de educación con inteligencia artificial. Como esa plataforma hace de que las matemáticas sean entretenidas, de que todo lo que es cálculo, la reflexión analítica, el pensamiento crítico sean elementos que a su hijo, a su hija desde pequeño pueda entretenerse. Son cápsulas de 15 minutos, 20 minutos, media hora que le permiten ir pasando el día y hacer ejercicios entretenidos. ¿Y por qué inteligencia artificial? Porque esa inteligencia artificial va sabiendo y estableciendo qué es lo que le falta saber a quien se conecta a smartick.com. Smartick.com es una plataforma muy entretenida donde se puede aprender fácilmente. Así que le agradecemos el auspicio que nos da para este programa. En esta ocasión vamos a tener una, yo creo, una muy interesante entrevista. ¿Por qué? Porque hay varios temas que están en la mesa, en la agenda, y uno de ellos es el tema de la Convención Constitucional. Una convención que los meses de enero y febrero, la convención no se va a ir de vacaciones, va a tener que seguir trabajando, porque ya los plazos empiezan a cortar y en julio, se supone debe entregar el borrador o el borrador final al menos de su propuesta de nueva constitución. Y para eso tenemos a un senador que está inaugurando el Senado, la verdad se ha dicho, él dio un salto así, no sé si Copérnico o no, pero se vino de la alcaldía al Senado. Don Juan Castro, el senador, ¿cómo está? Un agrado saludarlo, senador por Renovación Nacional, en la región del Maule, donde no solamente hay agricultura, sino que una muchos viñedos. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está saludarte? Hola Guillermo, muy buenos días. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando a nivel nacional. Ustedes recorren todo el país con el programa, entonces llegan a mucha gente. Oye, Juan, dime, ¿cómo ha sido esta experiencia de pasar del municipio al Senado? Porque normalmente la carrera política, acá, si es que se puede llamar carrera política, empezaba por el concejal, alcalde, diputado, qué sé yo, y después eventualmente Senado, pero tú diste un salto desde la alcaldía de Talca, donde estabas, a lo que es el Senado. ¿Cómo ha sido ese cambio, esta experiencia? Mira, una experiencia, yo diría, bonita como desarrollo político, porque yo siempre dije, y lo conversamos con el Cote y con otros senadores que hay, que los buenos alcaldes pasamos de inmediato al Senado, no nos pasamos por la Cámara de Diputados. Pero es también producto del trabajo que uno hace en su zona, en sus regiones. Si la gente uno le conoce, le aprecia, siempre va a tener el beneficio de que algunos lo elijan como su representante. Entonces, mira, fue una experiencia bonita, independiente de que no es lo mismo, es un cambio muy fuerte, porque cuando tú estás en la municipalidad, tú eres la persona que dirige, la persona que toma las decisiones, eres la persona que resuelve los problemas. A diferencia del Senado, que eres uno más de 43 hoy día, y vamos a ser uno más de 50, entonces cuesta mucho ponerse de acuerdo, cuesta mucho avanzar. No puedes dar soluciones inmediatas a la gente, y eso la gente también lo resiente en el tiempo. No, yo me imagino. ¿En qué comisiones participas tú en el Senado? Mira, yo estoy y presido la Comisión de Agricultura, estoy en la Comisión de Vivienda hoy día y también en la de Recursos Hídricos. Ah, ni más ni menos. O sea, decir que el recurso hídrico me imagino que ha estado bastante exigida por todo lo que es el tema de la sequía, que tenemos varias regiones en estado de emergencia con ello. Sí, es una comisión bien interesante donde uno tiene harto trabajo. Es una comisión que hay que proyectarse, es una comisión donde tú estás viendo y tienes que pensar qué es lo que viene a futuro para poder
legislar y dejar de tener las dificultades que se tienen. Entonces, igual la legislación siempre está más atrás de cómo va el movimiento de la sociedad. Entonces, es un tema que es difícil de solucionar eso, pero sí estamos avanzando en varios temas. Digamos, evidentemente hay un desfase respecto a cómo vamos construyendo la institucionalidad con respecto a la evolución de la sociedad. ¿Cómo se ha mantenido tu contacto con la ciudadanía? Porque claramente los tiempos son bastante acotados. ¿Ha seguido manteniendo esa relación preferente que tú tenías como alcalde con todo lo que hoy día es la región del Maule? Sí, mira, en la medida que yo puedo, que me dan los tiempos, uno trata de conversar con dirigentes, con personas vinculadas a la sociedad, pero es muy, muy difícil y ahí hay un tema de que la gente cuesta que lo entienda, porque cuando tú eres alcalde estás todo el día en un constante movimiento y comunicación con ellos, pero como senador, automáticamente te vienes a Valparaíso, estás entre Valparaíso y Santiago, entonces te quedan solamente muchas veces el día viernes, sábado, para poder conversar un poquitito con la comunidad. Y la gente eso lo resiente mucho, porque la gente no sabe diferenciar bien las funciones y las responsabilidades que tiene el senador o el diputado en comparación a lo que es el alcalde, que está todos los días presente en la comuna. Sí. Bueno, Y ese además de eso que uno tiene Sí, y además de eso, que uno tiene la región. Imagínate cuando yo fui alcalde de Talca, pero hoy día tengo la región, son 30 comunas, una región grande, entonces cuesta mucho llegar a todos los rincones. No, yo me imagino, o sea, y no es menor. Bueno, ahí está todo el tema, y ya entrando en materia de lo que nos interesa, de lo que es la descentralización, es decir, bueno, ¿de qué manera se logra darle desarrollo? Ya hicimos un primer esfuerzo como país en términos de elegir a los gobernadores, que ahora van a empezar realmente a demostrar si efectivamente si ha sido una buena opción nuestra y si van a poder manejar los recursos a nivel regional que se tienen, que no son pocos, para poder impulsar todos los planes de desarrollo, los planeicos, integrarlos, a generar una cierta armonía en términos de desarrollo. ¿Eso se ha logrado avanzar en la región, por ejemplo? Mira, no como nos gustaría. Nosotros, en el caso personal, yo fui uno de los grandes participadores de las reuniones y de las votaciones que se dieron para que los gobernadores fueran elegidos y fueran las autoridades que tenemos que tener como representantes y tomar decisiones en regiones. Pero aquí hubo un compromiso del Ejecutivo de poder impulsar algunos proyectos unos proyectos de ley que fueran entregándole sus facultades, las atribuciones que corresponden, y la verdad que no se ha avanzado mucho en eso. Entonces, hoy día los gobernadores que tenemos en las regiones no tienen todas las facultades que realmente necesitan. Y referente al tema de los recursos, ahí hay un tema también que a mí me encantaría que los gobernadores tuvieran ellos en su mente siempre buscando el desarrollo de sus regiones. Tuvimos una reunión con ellos hace unos días atrás y la verdad que yo creo que no tienen todos la misma mirada. ¿Por qué razón? Porque los intendentes normalmente estaban acostumbrados a gastar los recursos regionales en puras cosas pequeñas. Y eso no, a mí no me parece bien. Creo que los intendentes tienen que tener una mirada más grande, un poco mayor, sentirse presidentes de su región, para poder hacer obras que sean realmente importantes y detonantes en el desarrollo regional. Sí, no, eso sin duda. Una cosa que nos ha llamado la atención, y es la razón, y agradecemos que nos haya aceptado nuestra invitación, es que a principios de este año, estamos hablando de hace pocos días atrás, tú enviaste un oficio a la Presidenta del Senado para que se logre invitar o a la Comisión de Venecia. Ya le vamos a explicar todo lo que es esta cosa, pero la Comisión de Venecia, que es una comisión que está radicada en la Unión Europea, es parte del sistema de la Unión Europea, para que nos dé algunas orientaciones respecto al trabajo en la Convención Constitucional, que tiene que ver con cuestiones importantes, es decir, por ejemplo, si acaso Chile debe mantener un Estado bicameral, es decir, una Cámara de Diputados, un Senado, qué es lo que pasa si va a algo unicameral, qué pasa con el Tribunal Constitucional, que hay muchas opiniones a ese respecto y todos los juristas, los constitucionalistas en realidad, están muy abocados a una serie de debates de esta convención. ¿Qué sentido tiene que desde el Senado
se pida el apoyo de la Comisión de Venecia, cuando en realidad también la Unión Europea está bastante presente en este proceso constituyente acá en Chile. Bueno, la Convención de Venecia es un órgano internacional especializado en revisar, en orientar, en ayudar en la formación de las constituciones a diferentes países que están, llamemos, que forman parte de esta convención. Y Chile, el año 2005, también se anotó como país parte de esta convención. Entonces, como órgano internacional, igual es bueno tener la opinión de ellos. ¿Por qué? Porque yo veía que la convención nuestra se ha transformado en una organización de que hablan de todo. Hablan de todo y la verdad que uno escucha a algunos convencionales que hablan una cantidad de incoherencias que son brutales y obviamente que uno dice, bueno, si queremos tener una buena constitución, tenemos que tener también una buena revisión de lo que va a salir desde esa convención. Y en conversación con algunos académicos más especialistas en toda esta materia, que también están preocupados, que también quieren formar parte y aportar a toda esta a toda a todo este desarrollo en conversar con ellos yo dije, bueno, es razonable que uno como senado o como senador pida que esta convención venga y haga una revisión de qué, de los temas que son más importantes. A nosotros nos interesa mucho que la convención tenga en su eje principal la defensa de la democracia, por ejemplo, que es un tema tan necesario. Que resuelva, bueno, qué es lo que pasa con el Tribunal Constitucional, que son también, el Tribunal Constitucional para mí es un órgano que es muy valioso, porque nos revisa y nos centra a quienes hoy día legislamos, de que no nos salgamos de un cierto marco que la ley nos permita. Entonces, esos son temas que son valiosos. ¿Qué pasa con el Banco Central? Entonces, por eso yo sentí que era muy necesario que la convención revisara este trabajo y no siendo vinculante su decisión, pero bueno, es una institución muy prestigiosa que obviamente que la opinión de ellos va a ser importante y los convencionales deberían también poner atención a ese comentario que nos podría hacer la convención de lo que ellos están trabajando. Sí, no, yo creo que sí, que sería, digamos, muy interesante. Recordemos que Chile está dentro de lo que es el sistema político occidental, con esa base y con esos principios. Y eso supone participación, representación, distribución de poder, contrapeso de los poderes, digamos, y la articulación institucional adecuada para todo ello. Y acá en Chile la convención efectivamente ha ido discutiendo desde lo macro, en forma bastante desordenada en algunos casos, pero poniéndose de acuerdo, considerando los 155 miembros de esta convención constituyente, digamos, en temas que evidentemente ahora enero, febrero y marzo van a ser los temas fundamentales en términos de cómo se va a redactar eso. ¿Cuál ha sido la recepción de eso, tanto en la convención como dentro del Senado? Porque finalmente, eso yo creo que lo puede pedir un senador, lo tiene que pedir la presidenta del Senado en este caso, o lo puede pedir la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. ¿Cómo va desarrollándose esto? Bueno, a ver, lo puede pedir un senador, yo lo podría haber pedido solo, pero yo, la verdad, cuando yo partí conversando con este tema con los demás senadores, lo encontraron que era bastante interesante. Muchos senadores tampoco, yo creo, tenían mucho conocimiento que existía esta Convención de Venecia, que revisaba las constituciones. Entonces, cuando lo fui conversando a ellos, la verdad que les interesó, porque yo creo que los senadores también estamos todos preocupados. Y estamos bien atentos a que de la convención salga algo muy interesante. Entonces, mira, me firmaron 22 senadores, o sea, 21 senadores más, esta petición. Entonces, obviamente que para que sea oficial pasa por la presidencia del Senado. Entonces, al final, uno le pide a la presidenta y la presidenta solicita a la convención esta revisión. La presidenta tampoco se podía negar a nuestra petición. Entonces, mira, estamos tranquilos porque sabemos que esta convención va a hacer una buena revisión y va a dar seguramente algunas indicaciones, algunas sugerencias que los convencionales, yo creo que no podrían dejar de no poner un poquito de atención
a esa opinión de la convención. Sí, no, yo creo que sería muy, muy relevante que pudiera haber un órgano que permita contrastar lo que la convención ha ido redactando con los estándares, o por lo menos, si no estándares, al menos los lineamientos generales que sostiene el sistema político a nivel occidental. Digamos, en ese sentido, dentro, digamos, si hay 21 senadores más, o sea, 22 contigo, que están apoyando todo esto, digamos, la idea que ustedes tienen es que se reafirme la idea del bicameralismo que tenemos en Chile, o estarían en disposición también de poder avanzar a que el unicameralismo sería una opción válida. Bueno, lo que pasa es que, a ver, como país, nosotros, nuestra historia, nuestro país, el bicameralismo siempre fue una herramienta que se ha usado bien. Creo que los diputados a veces son muy impulsivos, hay poco diálogo muchas veces en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, que es mucho más racional, conversamos mucho más, analizamos los temas. Tenemos una mirada de revisar bien lo que hace la Cámara. Entonces, yo no sé si hoy día tenemos solamente una Cámara, ¿qué es lo que va a pasar con las revisiones? Entonces, todas esas opiniones, la Convención va a seguramente a revisar lo que nos ha pasado por historia, porque creo que la historia, la forma de trabajar, la legislación de nuestro país, tiene una forma, y cambiar esa forma de la noche a la mañana, a lo mejor es muy perjudicial para el país y para la democracia. Entonces, esos son los temas que uno espera que la convención nos oriente, nos opine, nos diga lo que nosotros deberíamos mantener como país. Y lo otro que también hay que entender que, imagínate, los senadores somos representantes de las regiones. ¿Qué pasa con estos representantes que ya están elegidos o estamos elegidos? Acabamos de elegir senadores por 8 años más. Entonces, todos esos temas son importantes que se revisen, pero con una mirada ordenada, de largo plazo, de mantener los equilibrios políticos y democráticos que el país necesita para seguir avanzando. Entonces, esos son temas importantes que la convención puede opinar, como digo, no siendo vinculante su opinión, pero sí, por el nivel que esta gente tiene, deberían ser a lo menos escuchados. ¿Ha habido algún contacto, alguna comunicación, ya sea oficial o extraoficial o técnica al menos, entre el Senado, esta iniciativa y el equipo de asesores de los convencionales o los propios convencionales? Y que yo tenga información, no hemos tenido ninguna conversación. Bueno, de manera personal, muchos senadores sí conversan con algunos convencionales, pero mira, las conversas y lo que yo he escuchado de esas conversaciones es que el tema es que todavía ellos no han hecho nada. Aquí lo que trataron de armar un reglamento, pero no ha habido ningún avance en este tema de escribir este marco que nos va a regir a todos. Entonces, estamos todos esperando, estamos un poco ansiosos también de ver cómo se parte escribiendo esto, cómo se parte desarrollando la materia que es propia de ellos, que para eso fueron, llamemos, elegidos. Ellos se han metido en otros temas y han conversado y se han ido a la prensa con otros temas que no son propios de las atribuciones que ellos tienen. Entonces, también yo he sentido que en el Senado no ha habido una crítica hacia los convencionales, a diferencia de otros. En otros sectores han tenido mucha crítica, la comunidad tiene mucha crítica al trabajo de los convencionales porque se han metido en temas que no corresponden. Digamos, en esa perspectiva, ¿cómo se ve el ambiente en el Senado? Porque tú estás recién electo. ¿Cómo se ve el ambiente en el Senado para eventualmente hacer otra reforma constitucional para darle más plazo a la convención para que termine su trabajo? ¿Se ha conversado sobre eso? Mira, se ha conversado un poco. De hecho, en una oportunidad yo planteé la idea de no renovar, de no dar más plazo. ¿Por qué razón? Porque yo también en lo personal veía que los convencionales estaban metidos en temas que no les corresponde, hablando temas que no son de su incumbencia.
Entonces, veo que están muy politizados, están demasiado, ya vemos, y la ideología los tiene muy, muy entretenidos a ellos, pero esto no se trata de ideología. Yo siento que el trabajo y para qué fueron elegidos ellos es para desarrollar una constitución que nos va a regir a todos. Entonces, tiene que estar lejos de la ideología, tiene que estar centrada en cuidar la democracia, en tomar buenas decisiones. Y que queden bien, bien plasmadas para que el país tenga una carta clara de navegación, de desarrollo, de crecimiento. Y ahí, en las conversaciones que yo he tenido con ellos, con algunos, he visto yo que existe una voluntad en algunos de extender más plazo, pero en otros dicen que no. ¿Entiendes? Entonces, pero hay que ver, yo creo que es un tema que también va a haber que revisarlo en el tiempo, en el momento. Si es de que ellos la pidan. ¿Por qué razón? Porque si se ve que hay un trabajo serio, responsable, que se está pensando, como digo, en este marco, que es para todos los chilenos, sin ideología, es posible que estén los votos para poder autorizar un plazo mayor. Pero si vemos que todo está dentro de una lucha ideológica, yo creo que no va a ser así. Yo creo que se podría hasta rechazar, porque aquí hay que entender que se requieren dos tercios para extender el plazo. Así es, así es. Estamos conversando con el senador Juan Castro, el senador por el Maule, que recién empieza su periodo. Él fue alcalde antes de Talca, con una buena, vasta experiencia, digamos, política en terreno. Él está adscrito a Renovación Nacional, ¿ah? Y está hoy día conversando con nosotros sobre lo que es la Comisión de Venecia y la posibilidad de que dé su aporte y su opinión respecto a cómo se ha ido avanzando en la redacción de la Constitución para poder hacer, yo diría, orientaciones o discutir orientaciones que perfeccionen el texto constitucional que la Convención Constituyente ha estado redactando. Y eso es lo que se está proponiendo a través del Senado para que se trabaje. Estamos transmitiendo por la señal de Cable Mundo de Valparaíso Llanquihue, por Telecauquenes, Ñublevisión, también Radio Longuén de Concepción, nuestras plataformas habituales de Facebook, YouTube y Twitter. Y por supuesto también con el auspicio de Smartick.com, una educación entretenida para su hijo en vacaciones. Contáctese, conéctese a Smartick.com, digamos, para que pueda ver las opciones para que desarrolle pensamiento crítico, reflexión analítica, matemáticas, en un pequeño módulo de 15 a 20 minutos que le podrán decir cuánto sabe su hijo, cuánto le falta por saber, y todo eso gracias a la inteligencia artificial. Juan, no puedo dejar de preguntarte. ¿Cómo está la derecha hoy día? Porque la verdad, digamos, tú estás en Renovación Nacional, ¿eh? La derecha, bueno, ha recibido varios golpes importantes y más allá de que le fue bien, porque, digamos, por lo menos que se califica como bien su resultado electoral, hoy día parece estar más fraccionada, más dividida, con un presidente como el caso de Gabriel Boric, el más joven que va a asumir en nuestra historia del siglo XX y siglo XXI, por supuesto. En el siglo XIX estuvo Blanco Encalada, si mal no recuerdo. Entonces, la verdad es que, ¿cómo está la derecha hoy día? ¿Cuál sería el diagnóstico que tú haces desde una perspectiva práctica? Porque tú vienes de lo que es el terreno de la política y no desde, digamos, el balcón de la política. Guillermo, mira, yo renuncié a Renovación Nacional hace un tiempo atrás. Renuncié precisamente porque, a ver, la política, quiénes estamos hoy día en el Senado, quiénes tenemos una opinión y una decisión y tenemos que acompañar al gobierno, en este caso al gobierno de turno, que forma parte de nuestro sector político. Yo he sido muy crítico. Si bien es cierto, yo no soy un senador de la élite, yo soy un senador del pueblo, que nací en una zona rural, un gallo que tiene mucha historia, llamemos por toda mi condición social que he tenido. Entonces, si bien es cierto, yo soy también empresario, tengo mi actividad económica, mis empresas, o más que nada hoy día por este cargo, tengo acciones en algunas empresas que son pequeñitas, pero siempre he sido una persona muy planificada y hay que planificar, hay que desarrollarse. Formo parte yo de el comité de senadores de Renovación Nacional, me siento muy cómodo ahí, pero yo renuncié por temas que son propios de hacer las cosas mal. Y
Y muchas veces uno lo dice, pero no te escuchan. ¿Por qué razón? Porque mira, la clase política tiene, se cree en el cuento, se creen especiales, se creen que son los dueños de la verdad. Y resulta que uno no puede sentir cuando está en un cargo de esto que eres el dueño de la verdad. El trabajo, tiene que haber un trabajo de planificación. Y si el gobierno lo está haciendo bien, bueno, uno defiende al gobierno cuando lo hace bien. Pero si el gobierno lo hace mal, obviamente que uno tiene que, con toda la responsabilidad, tiene que ir donde el gobierno y decirle: mire, presidente, usted lo está haciendo mal. O usted me cambia este ministro que lo está haciendo mal. Entonces, yo fui muy crítico con la gente de Renovación Nacional y con la gente de la centro-derecha, porque les dije muchas veces que nosotros éramos cómplices de lo que estaba sucediendo en el país y no éramos capaces de decirle al presidente lo que tenía que hacer. Porque si yo te aseguro que si nosotros como senadores le pedimos al presidente que tiene que hacer un cambio de ministro, tenía que hacer un cambio. No, el presidente no se podía haber negado. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la fuerza que lo está respaldando. Y lo que está pasando en la zona sur de nuestro país. Lo que pasa es que no existe un Estado de derecho en nuestro país. La verdad que a mí me duele mucho, me duele muchísimo porque no puede ser que un país o un presidente, con todo lo que estamos viendo o sea, dé vuelta la cara y no tome la decisión que el país le entregó. Y esa ha sido mi crítica y la sigo diciendo. Hoy día, afortunadamente, mira, afortunadamente, hoy día van a llegar más senadores, y yo espero de verdad de que tomemos ciertos liderazgos o senadores tomen un liderazgo mayor para poder hacer una buena oposición, porque queremos que al país le vaya bien y queremos que el país se mantenga en orden, en tranquilidad, en respeto por el Estado de Derecho, que es tan importante, la seguridad es tan importante, y en el país eso lo estamos perdiendo. Ya, desde tu perspectiva, porque yo creo que tú tienes mucha razón, tú vienes de una política que está en terreno. ¿Y cuáles son las razones que tú has visto por las cuales ganó Boric? ¿Ah? Porque es evidente de que ese 56%, digamos, no es de izquierda. Yo estoy en la idea de que el tema de izquierda y derecha ya fue superado por la propia evolución de la sociedad. Pero ¿por qué desde tu vereda, por qué crees tú que ganó Boric? Y por tanto, ¿cuáles son los desafíos que hay para, digamos, los sectores de hoy día de oposición? Mira, a ver, si yo tengo un análisis de que este tema parte con que la UDI, mira, la UDI siempre mantuvo a Lavín así como tapadito, calladito, aunque no haya que tocar a Lavín, nadie podía hablar de Lavín. Entonces, la UDI siempre ha sido avasalladora frente a parar sus candidatos y a defender sus candidatos presidenciales. Lavín para mí era un tipo agotado, un tipo que ya tú lo veías por televisión y te daba rabia ver a un Lavín hablando estupideces por televisión, siempre con un populismo de esos baratos, de esos que no tienen el contenido de lo que debe tener un presidente de la República. Después aparece un Mario Desbordes, que yo a Mario le tengo mucho aprecio, creo que es un muy buen gallo, muy buena persona, pero se autodenomina candidato presidencial. ¿Por qué? Porque es presidente del partido, un grupo de amigos que estaban dentro del partido, y se autodenomina candidato presidencial. Un tema que a mí me pareció que no corresponde. Cuando tú estás en una coalición y tú crees ser una buena persona y puedes ser una buena opción, coloca tu nombre a disposición de una candidatura presidencial y el resto debemos opinar, todos tenemos opinión y tenemos visiones de por qué puede ser un candidato bueno. De ahí aparece después, ¿cómo se llama este? Creo que era, ¿Sichel? bueno, Sichel independiente, que me Leone. pareció a mí que una candidatura independiente. De hecho, yo apoyé a Sichel. Yo apoyé a Sichel porque creo que, yo dije, este gallo viene de afuera, independiente, le veo mejor perfil. Entonces yo partí poniendo fichas, pero apareció este que fue ministro de Briones. Hacienda por Evópolis,
La prueba es que alguien le dijo que era un buen candidato. Entonces, como derecha no tuvimos diálogo para elegir un buen candidato. No existió un diálogo para elegir un buen candidato. Y sí, ¿y por qué gana Sichel? Sichel gana porque, por lo mismo que yo estaba viendo, que había un desorden dentro de la centroderecha, con poca claridad, defendiendo candidatos que en cierta medida no nos llenaban el espacio o la ideología que nosotros tenemos, el sector político, y se genera ahí una especie de poco ánimo de trabajo hacia los candidatos. Y mira, mira lo que sucede, bueno, ganó Sichel, pero ganó Sichel porque había una fuerza que le apoyó, pero no estaban involucrados los partidos, ningún partido de centro-derecha, y pasa, obviamente, ganó Kass, y no hubo esa fuerza que tiene que trabajar con ánimo, con deseo, con cariño, no estuvo al 100% apoyando a Kass. Y obviamente que la izquierda es mucho más unida. Mira, la izquierda al día siguiente de las primarias, la izquierda en pleno, sin pedir absolutamente nada, se ganan detrás de Boric, y todo lo que Boric hizo y todo lo que Boric representa, y todas las cosas negativas de Boric, ellos eso lo borraron completo, defendieron a Boric siempre. Y obviamente que ellos, la izquierda es mucho más unida en ese sentido para lograr el poder. Entonces hay una desorganización en la centroderecha que ha sido siempre ha sido una forma de trabajo, y eso es lo que los lleva a no ser exitosos en una elección presidencial. No, definitivamente. Digamos, y en esa perspectiva, por ejemplo, yo he visto que digamos, la gran parte de lo que hoy día se denomina izquierda está muy alineada en las ideas con lo que son los objetivos de desarrollo sustentable en Naciones Unidas. Esos 17 objetivos, donde está el fin de la pobreza, educación de calidad, salud, etcétera, 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 son los mismos ejes que tiene, los mismos argumentos que tiene hoy día Boric, y el Frente Amplio, Apruebo Dignidad, etcétera, pero que no se encuentran igualmente en el centro derecho. Yo creo que ahí faltan un poco, si no ideas, al menos, claridad en términos de lo que se quiere lograr. Y la derecha termina, yo creo que en un espacio, en un ring, disputando el poder y no pensando en objetivos a largo plazo, que es lo que yo creo que interpreto lo que tú estás diciendo. Sí, mira los egos son muy fuertes en la centro derecha. Entonces, tenemos un partido, mira, la UDI es muy dura, es muy sectaria, es como muy dueña de la verdad. En Renovación, que la gente de Renovación somos un poquito más, yo diría, entendemos mejor el sentido de una clase media. Tenemos un sentido bastante, bastante arraigado en lo que significa la clase media. Yo creo que nos escuchan poco. Y esos son los temas que uno ve que muchas veces los mismos candidatos presidenciales, el acercarse a conversar con los movimientos sociales, con los pescadores, con los agricultores, entender lo que significa hoy día la agricultura, el defender las tradiciones que son tan propias de la gente de campo, esos temas se ven poco, no se perciben como llamemos organizaciones políticas. Entonces, el tema de los estudiantes, entender lo que está pasando con la educación, esas son las cosas que no se llevan a una información para que la gente lo entienda bien. Somos malos comunicadores, no somos organizados en poder entregar la información que realmente se necesita, lo que estamos haciendo. Entonces, la izquierda en ese sentido es mucho más organizada. Lo hacen de una manera ellos innata. Nosotros nos comen los egos y los líderes nuestros, mira, gran parte de los líderes nuestros siempre han pensado ellos llegar, yo creo, a ser presidente. Entonces, en la izquierda no importa quién va a ser el presidente, lo importante es tener el poder. En cambio, nosotros, en el sector nuestro,
todos luchan por ser presidente. Entonces, se pierde el contexto del trabajo del sector político. Y lo otro también, de que a veces se ve, mira, y lo digo con mucha responsabilidad, se ve que ciertos senadores defienden los intereses de las grandes empresas. Y ese es un tema que a mí no me parece. Yo creo que las grandes empresas se defienden solas. Y lo que debemos hacer, quienes estamos en la política, debemos ser capaces de interpretar el sentir de la gente y tomar las decisiones y legislar para que nadie se aproveche. Si las reglas son claras y nadie se aprovecha, vamos a tener una sociedad más justa. Y eso en la centro derecha no se conversa mucho. Mira que yo diría que es muy interesante reflexiones de Juan. Estamos conversando con el senador Juan Castro de la región del Maule. Él también es parte de la Comisión de Agricultura y de Recursos Hídricos. Ya, la otra se me olvidó en cuál estaba, pero al menos me quedó pendiente que son esas dos relevantes. Vivienda. Bien. Ya, ok. Te quiero hacer, digamos, dos consultas. Primero, ¿qué se está discutiendo en qué se discute en la Comisión de Agricultura y el tema hídrico, particularmente respecto a la sequía y lo que se va a enfrentar? Y la segunda pregunta, ¿se ha visto el tema del déficit de vivienda y la cantidad de campamentos que hay y lo que algunos llaman el estallido de vivienda que va a haber pues, en el futuro? Digamos, ¿qué cosa está debatiendo, conversando en el Congreso, en el Senado, respecto a esos temas? Mira, vamos a partir con vivienda primero. Ya. Mira, yo llevo 2 años más o menos en la Comisión de Vivienda. Siento un dolor brutal como persona, sabiendo que en este país faltan del orden de las 600 a 700 mil viviendas. Ese es el déficit que tenemos al día de hoy, y con todos los migrantes que están llegando, lo más probable es que esa cantidad suba. Y no somos capaces de construir viviendas por la legislación que tenemos, por la burocracia que nos come. Mira, se dice que se están construyendo 70.000, 80.000 viviendas. Y yo creo que no es así. Yo creo que con suerte estamos entregando anualmente unas 40.000 viviendas, 50.000 viviendas. Una cosa es entregar un subsidio y la otra cosa es construir una vivienda. Yo creo que aquí, y lo he planteado muchas veces en la comisión, de que la política pública de vivienda está obsoleta, está totalmente obsoleta. Si queremos resultados diferentes, hay que hacer un cambio en la política pública que sea totalmente diferente. Y yo propongo, y lo he planteado, el privado. El tema es el terreno. Hoy día hablamos mucho de ver cómo somos capaces de autorizar a la autoridad de vivienda para comprar terrenos, anticiparse a la empresa privada. Pero aquí lo que habría que hacer es decir, mira, necesitamos 70.000 viviendas. Está definido que las comunas que realmente tienen mayor necesidad. Si tú, ministro de vivienda, llamas a las empresas constructoras, les entregas un marco de el tipo de vivienda y les dices, mira, esta vivienda vale, por decir algo, vale 10 millones de pesos cada vivienda. Si tú me haces 10.000 viviendas, te compro 10.000 viviendas. Si tú me haces 100.000 viviendas, te compro 100.000 viviendas. Entonces, la empresa constructora tiene el terreno, tienen los maestros, tienen los materiales, tienen el capital. Y si le falta capital, en nuestro país tenemos nosotros las fuentes, hay fuentes de inversiones que son gigantescas. Tenemos los fondos de las AFP que son gigantescos. Tenemos recursos suficientes para construir todas las viviendas. Pero eso es una decisión que se debe tomar y deben darse ciertas facultades al ministro para que tome decisiones. Y la empresa privada debe ser el eje principal para la construcción de las viviendas. Y el serio solamente a ver la postulación social, ver todas las revisiones para quienes son personas que realmente
pueden postular o tienen el derecho a postular a una vivienda. Eso no ha sido así, porque lo que se hace acá es estas postulaciones, se entrega un subsidio, se forman los comités habitacionales, van a buscar un terreno, el dueño de ese terreno les da un valor, pasan 2 años y no se concreta el negocio, el dueño del terreno, cuando ya le pueden decir, mire, le vamos a comprar, el serbio va a pagar estos recursos, el dueño del terreno le dice, oye, llevo 2 años esperando y hoy día el valor del terreno no vale lo que yo les pedí, hoy día vale tanto más. Al subirle un peso a ese comité habitacional, ya no se puede comprar y pasan 2 años más y siguen pasando 2 años más, entonces es imposible. Mira, yo creo que el ministro de Vivienda ahora para este futuro gobierno va a ser Carlos Montes, que es el presidente de la comisión, se lo he planteado varias veces, yo espero que tome parte de lo que yo le he planteado, porque es la única forma de ser eficientes en la construcción de las viviendas con el privado y que el serbio pueda entregar las viviendas, como digo, revisando la documentación social de los postulantes. Esa es la parte de vivienda y yo espero que se hagan grandes cambios en la política pública. Me voy a la parte de recursos hídricos. En recursos hídricos estamos nosotros muy preocupados de lo que significa la desalación de agua. Tenemos también la preocupación de la eficiencia hídrica, porque aquí no se habla en el país, la eficiencia es poco comentada. Y si tenemos escasez de agua, tenemos que ser eficientes en el uso del agua. Entendiendo también que nosotros tenemos una necesidad de recursos hídricos por el cambio climático, pero también tenemos una parte importante del país que tenemos mucha agua, pero no tenemos inversión pública. Entonces ahí también hay que hacer mucha inversión pública, que sería la zona sur. Hoy día en la zona sur, en la zona de la Araucanía, la región de los ríos, tenemos agua. Los ríos llevan mucha agua, pero no tenemos inversión en canales para llegar con los canales a los diferentes campos para poderlos regar. Y ese es un tema que la inversión pública tiene que estar también acompañada de toda la necesidad que se tiene. En la zona centro-sur tenemos también, en invierno tenemos agua, nosotros en la región del Maule tenemos agua en los ríos, pero no tenemos embalses. Construir un embalse demora del orden, mira, de 20 años, 30 años en hacer un embalse. Obviamente que estamos muy atrasados. Entonces, si no tenemos embalses, ¿cómo nosotros podemos retener esa agua que nos cae en invierno, esa nieve, esos deshielos? Es imposible. Entonces, como tenemos pocos deshielos, poca nieve, entonces el agua nos dura poco tiempo. Se va el agua por el río y nosotros no somos capaces de poder tener el agua suficiente para regar los campos que tenemos hoy día cultivos. En la zona norte, la zona de La Serena, Coquimbo, toda esa zona, tienen más embalses que en cualquier región del país y tienen una mejor organización del uso del agua. Son más eficientes en la cuarta región, producto de que han tenido sequías más prolongadas, y eso nosotros debemos de irlo copiando también en la zona de la séptima región. La quinta región tiene una dificultad mayor porque las nieves de la quinta región son pocas y ahí se genera una dificultad fuerte y ahí va a haber que trabajar fuerte en lo que significa la desalación de agua, que es una necesidad. Entonces, en recursos hídricos tenemos mucho trabajo, pero falta que el Estado de Chile entienda que la inversión pública tiene que ser importante, porque son inversiones grandes, de altos recursos.
Sí, no, definitivamente. Tú has tocado varios temas que son relevantes y te agradezco muchísimo tu disposición para poder explicarnos la situación de las regiones respecto, digamos, a la escasez hídrica y también digamos, el rol del Estado para poder ir superando esto ya ahora contra el tiempo. Pero quisiera llevarte también a un tema de agricultura. Uno de los temas que ha sido de discusión o por lo menos de mucha conversación digamos, en diferentes grupos es el tema de la llegada de China a la compra de distintos campos. Se habla que desde Coquimbo hasta el Maule específicamente, empresas chinas, digamos, han pasado no solamente de comprar los productos, la cereza, arándano o cualquier otro producto que se exporta hacia allá, sino digamos, han adquirido el negocio completo. Es decir, comprar la tierra, la maquinaria, todo. ¿Qué tan cierto es eso y qué impacto tiene eso? O si se ha evaluado ese impacto, porque algunos lo ven con preocupación. Mira, no se ha evaluado en el Senado, no hemos tenido conversaciones referente a eso, pero en agricultura, mira, la agricultura, lo que significa el cultivo, el desarrollo, mira, el libre mercado, que me parece bien, Chile se ha desarrollado gracias a tener un libre mercado, pero cuando yo te digo que nosotros como senadores deberíamos ser capaces de poder legislar para que nadie se aproveche, es un tema que tenemos que hacerlo. Yo creo que ahí hay una gran misión nuestra, gran tarea nuestra. Efectivamente, Chile es un gran exportador de fruta. China es un país comprador que tiene una política internacional. La política de Chile internacional es apoyar a sus, llamemos, habitantes, a sus empresas. Ellos envían personas a recorrer el mundo, a visionar y a intervenir económicamente. Y los chinos lo hacen y lo hacen bien. El país les aporta recursos, como digo, los hace formar empresas y hay efectivamente en las zonas, en varias zonas del país, hay chinos que han ido comprando terrenos porque son visionarios. Seguramente para mí es un tema que es una política del país y ellos logran los recursos, obviamente sin intereses. Me imagino que el país les pasa los recursos para que ellos hagan la inversión, con la única responsabilidad de que después ellos ese producto lo van enviando a China, como también envía personas a los diferentes países, forman estas empresas exportadoras de productos chinos y que empiezan a distribuir en los diferentes mercados. Eso nosotros no hemos enfrentado esto porque como tenemos este libre mercado, no hemos sido capaces de poder tener una especie de control. Y yo creo que es conveniente tener un control. Aquí no podríamos nosotros tener puras empresas extranjeras dueñas de nuestros campos, porque eso no corresponde. Pero también es cierto que si vamos a legislar frente a eso, hay muchos italianos, franceses, españoles que tienen grandes extensiones de viñas Así compradas en es. nuestro país. Entonces, por eso nos falta a lo mejor una mirada de país y de ver cómo somos capaces de tener un control frente a este tipo de inversiones que, si bien es cierto, producen, generan un poco de trabajo, pero derechamente no es lo que nosotros deberíamos defender. Nosotros deberíamos defender que nuestros agricultores sean capaces de poder exportar calidad a todos estos países y que sean quienes tienen el mayor desarrollo y crecimiento en lo económico y en lo personal. Juan, digamos, ¿cómo ves tú, o sea, a ver, sí, ¿cómo ves tú en realidad la instalación del nuevo gobierno? Porque hay gente que piensa de que esto se va a radicalizar, se va a ir hacia Venezuela, otro que piensa de que esto va a ser un desorden, porque la Prueba de Dignidad es un conjunto de movimientos, partidos políticos, que está recién tratando de consolidarse en Convergencia Social, donde viene el presidente Boric, digamos, está también un movimiento muy joven, pero además del Partido Comunista detrás. ¿Cuál
¿Cuál es tu olfato? Y te lo pregunto así como olfato realmente, porque como ninguno de nosotros tiene la posibilidad de saber lo que va a pasar, pero ¿cuál es tu percepción de lo que nos viene como país? Mira, la percepción mía frente al gobierno, al nuevo gobierno, que son jóvenes idealistas que lograron imponerse porque tuvieron ellos una posición diferenciadora de la izquierda tradicional. Y se posicionan y logran ellos, con el apoyo de la izquierda tradicional, se logran el gobierno. Y se encuentran que ganaron. Y yo creo que al momento de ganar, bueno, la felicidad siempre, siempre llega cuando uno gana una elección, pero al día siguiente, después de ganar, viene la otra parte, que es decir, oye, ahora va a ser mi responsabilidad administrar, ¿cómo lo hago? Y yo creo que ellos están con una gran dificultad de que no tienen gente preparada para administrar el Estado de Chile. Y no es lo mismo cuando tú te ganas a criticar a cuando eres tú quien tienes que tomar la decisión. Entonces, yo los veo que están preocupados. También en las veces que he tenido la oportunidad de conversar con senadores de izquierda, yo les he pedido a ellos, les he dicho en el buen sentido, porque yo quiero que al país le vaya bien, les he pedido a ellos que ellos se metan, conversen con Boric y se metan ellos como centro izquierda a tomar un rol más protagónico en lo que significa la administración del Estado, de colocar personas que tengan la capacidad y el conocimiento para poder administrar, hacerse cargo de ministerios, porque yo creo que estos jóvenes que van a administrar el Estado de Chile son pocos, no son muchos, y como el idealismo muchas veces se los puede consumir, van a hacer y van a cometer errores. Entonces no queremos errores, nosotros queremos que al país le vaya bien. Y estamos dispuestos, mira, muchos de nosotros estamos dispuestos a trabajar para que al gobierno le vaya bien. Somos muy cooperadores. Yo siento que tenemos un grupo hoy día, la Bancada de Renovación, que somos muy cooperadores para que al gobierno le vaya bien. Pero no queremos que ellos cometan errores. Y por eso creo que es importante que el Partido Socialista, el PPD, se metan ellos un poquito más, como digo, en este núcleo de administración. Yo sé que Carlos Montes es lo más probable que sea el ministro de Vivienda, por la información que yo tengo. Pero espero que hayan otros ministros también que tengan participación y que sean de partidos más sólidos, de mayores partidos que tengan mayor historia. Porque los errores que se pueden cometer el presidente pueden costar muy caro. Y lo bueno, ¿dónde está lo bueno de esto? Que nosotros en el Senado estamos empatados. El Senado es una institución, yo diría, muy prestigiosa, muy noble, que tiene criterios bastante, bastante arraigados y bastante fuertes, y creo que no se van a permitir que se hagan cosas indebidas. Entonces, el presidente, el nuevo presidente, lo más probable que él ya está pensando de que no puede tomar grandes decisiones que sean contradictorias a tener una buena administración. Yo creo que nosotros nunca vamos a llegar a ser Venezuela, nunca vamos a llegar a ser Cuba, porque no lo podemos permitir. Y nuestra sociedad no nos permitiría poder llegar a ese nivel. Creo que debemos cuidar el país, proteger el país, tomar medidas, y ahí yo soy muy de acuerdo que el nuevo presidente, si quiere hacer una transformación, la puede hacer y va a contar con el apoyo de muchos de nosotros. Por ejemplo, te digo que yo lo he planteado muchas veces. O sea, en el país, en nuestro país, no deberíamos tener ninguna empresa que tenga más de un 10% de participación del mercado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros muchas empresas que tienen el 90% de participación de un mercado. Si vamos a los supermercados, yo te aseguro que tres líneas de supermercado deben tener un 70% de participación. Eso no lo podemos permitir, eso no corresponde. Y para eso estamos disponibles, si el presidente es capaz de poder tomar decisiones y medidas que vayan apuntando a ser un poco más igualitario,
a que el mercado no esté en manos de pocos, porque el mercado es una muy buena herramienta. La libertad para trabajar es una muy buena herramienta, pero debemos ser capaces de regularla y si el gobierno tiene esa mirada, creo que puede ser un gran gobierno. Sí, no, definitivamente. Juan, la verdad es que ha sido un verdadero agrado poder conversar contigo. Les recuerdo que empezamos conversando con el senador Juan Castro, senador por la región del Maule, acerca de un oficio donde está acompañado de 21 senadores más, que es el que se quiere, mediante el cual se quiere invitar a la Comisión de Venecia, porque empezamos la Comisión de Venecia, no nos olvidemos, para que venga a generar una contraparte para poder mejorar el texto que la Convención Constituyente vaya redactando de una nueva Constitución. ¿Y por qué la Comisión de Venecia? Porque la Comisión de Venecia es un órgano internacional que Chile, digamos, está suscrito a ella y permite generar una asesoría y mejorar el texto y mejorar los argumentos que van a estar detrás de ese texto, porque cada artículo tiene argumentos atrás de debate, etcétera, y es lo que se quiere aportar. Y entre esas cosas, de establecer qué pasa con el sistema político del punto de vista occidental, con el cual Chile interactúa permanentemente, y esa Comisión de Venecia, digamos, debería responderlo, yo creo que pronto. O sea, ¿cuánto se esperaría que tengamos respuesta de ellos, como Juan? Mira, yo espero que en el mes de marzo ya ellos tengan decidido de venir a revisarnos nuestro trabajo de nuestro contribuyente. Bueno, hoy día hay mucho trabajo que se hace vía Zoom, por lo tanto, no sé si van a ir presencialmente, es una decisión que la toman ellos, pero yo espero ya que en marzo ellos tengan ya alguna participación en esta petición que le hemos hecho. No, genial. Juan, senador Juan Castro, muchas gracias por estar con las cartas sobre la mesa. Un verdadero agrado por conversar. Abordamos lo de la Convención de Venecia y el aporte a la Convención Constituyente. Hemos abordado la crisis hídrica. Hemos pasado revista a lo que es la realidad política del país, el déficit habitacional y lo que significa el cambio de políticas públicas y lo que es el escenario político que tiene hoy día la centro-derecha y la forma de ver la política desde el Senado. ¿Por qué no interesaba tanto conversar con Juan Castro? Porque él pasa desde ser político de terreno, siendo alcalde en Talca, a senador directamente. Bueno, tal cual lo hizo Juan José Santón también. Así que, pero eso dicen, según lo que dice Juan, eso le pasa al alcalde bueno. Pero bueno, y eso ahora está, digamos, hoy día instalado en el Senado. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Digamos, así que muy agradecido por tu buena disposición y por tu contribución a nuestro programa que ayuda a que la gente dialogue y construyamos democracia, efectivamente dialogando. Bueno, gracias Guillermo por invitarme a conversar y dispuesto a conversar las veces que tú me invites. Ok, muchas gracias. Y así va a ser porque nos queda todo bastante tiempo por delante. Y a ustedes que nos siguen semana a semana, muchas gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en Cable Mundo, desde Valparaíso Llanquihue, en Región, en Telecauquén, en Ñublevisión, entre otros. Y por supuesto, Radio Nonguén y nuestras plataformas de Twitter, Facebook y YouTube. Y le agradecemos, por supuesto, a Smartick.com, una forma entretenida de poder aprender para sus hijos, entretenida en todo lo que es pensamiento lógico, reflexión crítica. Y todo eso en pocos minutos, día a día, y créame que le va a hacer una diferencia en este verano, en estas vacaciones o en estos momentos de ocio. No se olvide, smartick.com. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Nuevamente, gracias Juan, gracias a ustedes por la sintonía y nos veremos, ¿no es cierto?, en una semana más con las cartas sobre la mesa.